Hello, good evening, everybody. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay, hello, Adelia, how are you today? Hello. Hello, Adelia, how are you today? Excellent. It's very dark, huh? Are you driving, Adela? Hello. Driving. Erika, how are you today? I'm fine, teacher. Thank you. And you? Excellent. Nice to see you. And okay, good evening, everyone. My name is Antonio, and I will be your English teacher. Hi, Antonio, how are you today? I'm good, teacher. Okay, great. And Cecilia Margarita, how are you? I'm fine, thanks. Okay. Thank you. I'm doing fine. Thank you for asking. Well, good evening, Cindy. How are you? Cindy, how are you? Okay. And all right. Let's go ahead and start the class. This is module 2, Principiantes 2, and I will be your English teacher from now on. We're going to have a lot of fun. We're going to have a lot of practice on the class. But before we start the class, I would like to give you some guidelines so we can be on the same page during the module. And before you introduce yourself, I will tell you something about the course and what do we need to do, what the INSA 4 requires from you. Okay. Antes de comenzar el curso, les voy a dar unas indicaciones acerca del curso. Este curso es módulo 2, ¿verdad? Que estamos todos en el módulo 2. Yes. Sí, ok, módulo 2 y comienza desde hoy, del 21 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Ok, entonces vamos a comer panes con pollo el 16 de diciembre. Ok, el que saque mejores notas es el que va a contribuir con el pollo. Ok, estamos bien. No. Paola dice, yo, tiche, yo. Ok. Cada semana vamos a tener un trabajo que hacer en la plataforma. Todos tienen acceso a la plataforma, ¿correcto? Yes. Sí, ok, si hay algún problema con la plataforma, háganmelo saber, porque en la plataforma es donde vamos a hacer todas las tareas. Diariamente sería bueno que empiecen a hacer las tareas para que al final de la semana no tengan contratiempo. Y todas las semanas se les va a dar una nota de la plataforma, les va a asignar una nota o les va a calcular la nota, depende del trabajo en la plataforma. Y esa nota yo se la voy a colocar en su cuadro de notas. Al final del módulo, usted va a tener una nota final de todos los trabajos que ha hecho en la plataforma. Si hay algún problema que usted no entienda un trabajo o un ejercicio en la plataforma, me lo dice y lo vamos a hacer todos juntos aquí en clase para que todos veamos dónde estaba el error. Si a veces es la plataforma que tiene el error, a veces es un punto, just a period, que la plataforma no entiende. Entonces, no es toda la oración, solamente un punto que está dando problemas, pero eso lo podemos arreglar. Todos, entre todos juntos, vamos a arreglar eso. Acuérdense. No, si hay un problema, háganmelo saber para yo poder ayudarles, ¿ok? Esa es una. La otra es cámaras encendidas. Creo que en el módulo 1 también les dijeron lo mismo. Ya parece que somos grabadora. Pero es que INSAFOR requiere que mantengan la cámara encendida y que se estén por 120 minutos. Pues son 2 horas, son 120 minutos. A la hora vamos a tener un break time de 10 minutos para que usted vaya a tomarse una taza de café o un whisky que usted tenga. No, whisky no, el viernes sí, porque el viernes ya
Es bien, pero no lunes, no, porque imagínense, o martes. El viernes sí tiene permiso. Ok, y eso vamos a hacer, cámaras encendidas, acuérdense, levantar la mano, micrófono apagado, y si hay, si está viendo la novela o alguna cosa, bájele volumen, porque a veces se escucha la novela o se escucha que anda gente ahí hablando. Trate de que de 8 a 10, y cuando prenda el micrófono, dígale a todos, cállense, cállense, ahorita no hable nadie, ya, para que se diga algo normal. Eso es como normas de convivencia, ¿verdad? Para que no se... Hay unos compañeros que se van a molestar, le van a decir, mire, bájale el volumen al televisor, porque tal vez están dando ejercicio. Vamos a tener a lot of readings, muchas lecturas que vamos a hacer. Vamos a practicar pronunciación, vamos a practicar articulación, vamos a practicar el acento, el word stress, y vamos a practicar la fluency en esto. Cada uno de ustedes me va a decir cuál es la razón por la cual está tomando este módulo 2, aparte de querer aprender inglés, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos necesidades específicas, y yo me voy a dar cuenta durante el módulo, durante las clases, en qué usted necesita, pero es bueno que usted me diga, mire, yo necesito ayuda en esto. Son 4 áreas del inglés, ¿verdad? Está el speaking, el listening, el reading y el writing. Cada uno de ustedes tiene un forte, o sea, un fuerte en el cual se desenvuelve, y algo que le cuesta. Ya, ese algo que le cuesta me lo hace saber para yo poder ayudarle. Cuando hayan participaciones, todos vamos a participar, todos vamos a leer, todos vamos a hablar, todos vamos a leer, todos vamos a escribir, y todos vamos a escuchar. Así es que aquí vamos a practicar los 4 aspectos del lenguaje. Y espero que al final del módulo usted se sienta mejor que como entró. Sí, después de cada clase vamos a tener 10 minutos de one to one, o sea, persona a persona, para que usted me diga si hay algún tema que usted quiere que lo reforcemos, si algo que yo dije no se entendió bien, si algo, una duda que usted tenga respecto a las clases, me la hace saber. Estoy aquí para ayudarle, ¿ok? Entonces, lo que necesite, me lo hace saber. Menos dinero. Dinero no me va a pedir porque no tengo. Así que ayuda en inglés y todo eso, ¿ok? Entonces, acuérdense, la cámara encendida. Y voy a estar recordándoles todas las noches que prendan la cámara, porque es bien importante, por motivos de alguna auditoría que INSAFOR haga, y no se vaya a ver afectado usted, porque cuando la cámara está apagada, entonces INSAFOR dice, no estaba esa persona ahí, o perdió la clase o algo, aunque usted posiblemente ha ido al baño. Si va al baño, avíseme. Dice, maestro, voy a ir al baño. Ya, no hay problema. Todos tenemos necesidades fisiológicas. Así es que mantengamos la cámara encendida, ¿ok? Y nos vamos a presentar. Good evening, my name is Antonio, and I will be your English teacher, and I promise you we will have fun. We will have a lot of practice. If you're not used to practicing English in this class, you're gonna practice a lot. And if you don't feel like your mouth hurts after we do the practicing, something is wrong. Because when you go to the gym and start doing exercising, you feel like your muscle hurts, right? And that means that you're doing something good. But if it doesn't hurt, it means that something is wrong, okay? Cuando usted va a un gimnasio y siente que los músculos le duelen después de ir al gimnasio, no se puede mover, ya. Eso quiere decir que algo bueno está haciendo. Si aquí usted no le empieza a doler la boca, porque cuando hagamos la práctica, quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Yes. Y aflíjese. Si empieza a decir que me duele aquí, teacher, me duele mucho esto, es porque algo bueno está haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya me presenté yo. I introduce myself ahora. Y vamos a empezar con Juan Antonio. Please introduce yourself and tell me what are your expectations from this course and what do you expect to learn from it and what are your needs in terms of the language. Preséntese usted, Juan, y dígame qué espera de este curso
y cuáles son sus intenciones, ya, yeah, porque tiene que traer intenciones. Mire, teacher, le prometo que yo le voy a hacer esta clase dinámica. Cuando usted pregunta, yo voy a estar yo, ya. Yeah. Ese es su aporte a la clase. Yeah. Ok, Juan. Hello, teacher. Hello. My name is Juan. I have a 35 years. Okay. I work in Muebles Nubesa. Uh-huh. Y pues mis propósitos para estar aquí en la clase es aprender más, ¿verdad? Porque okay. Es una de mis metas superarme y pues para tratar de conseguir un mejor trabajo posiblemente. Ok, y entre los cuatro aspectos, o las cuatro áreas del inglés, ¿cuál usted piensa que es la que usted necesita más? Dice que en la que necesito más, creo que sería en la de escuchar, porque cuando me ponen un audio así, no logro captar muy, muy bien la conversación que tiene. Okay. Por lo menos en el escrito sí siento que logro entender y saber de qué se trata, pero a la hora que están en audio y todo eso, me cuesta bastante. Otra gente le cuesta entenderlo, le cuesta uh-huh. entender a otra gente. Sí, sí, me cuesta entender usted, cuando alguien más está hablando. ¿No? Cuando usted habla, sí se entiende. Pues que no sé si alguien me entiende cuando yo hablo inglés. No, cuando usted habla, que usted se entiende. Ah, sí, yo me entiendo, pero ya cuando tengo una conversación con alguien más, sí me cuesta bastante. Otra gente no entiende, pero usted sí se entiende. Ok, uh-huh. Okay, very good, excelente. Ok, entonces en el listening part, ¿verdad? Yes. Ok, very good, thank you Juan Antonio, and remember that the rest of the class are your classmates. So, cuando se presenta, dice, good evening, teacher and classmates, my name is Antonio, y se empieza, ¿verdad? Very good, excelente. Very good, thank you, Juan Antonio. Okay, thank you, teacher. Aquí vamos a tener un problema, vea. Porque tenemos otro Antonio. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Tenemos a Elmer Antonio y usted Juan Antonio. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Usted quiere ser el primero o el segundo? Quiera, teacher. Ah, ok. ¿Quiere que le digamos Antonio primero o Antonio segundo? No, pero dígame Juan, dígame mejor. Sí, Juan, dígame mejor. Juan, ok. No para quiere no problemas con Antonio, otro Antonio. No lo conocemos, no ha prendido la cámara. Imagínense, nos pasa así bien corto. Hubiéramos esperado que prendiera la cámara. Si era delgadito, no, dele, no, dele. Yo soy Antonio primero y aquí yo mando. ¿Sí? Pero si es así, no, dele. Sí. Evite. No me meto con él. Okay. Ok, very good. Thank you, Antonio. And Paola. Good evening, teacher. Good evening, Paola. My name is Paola Melissa. I am work is Remeses House Cusca. I like to English. Uno de mis propósitos es de estudiar inglés, ¿verdad? Aprender bastante, ya que anteriormente, pues, ya tenía la base, ¿verdad? Pero hay cosas que todavía siento que faltan. Siento que no es mucho, porque hay cosas que sí las logro entender, pero hay cosas que me cuesta expresar. Pero de lo contrario, mi propósito es poder tener esto, ¿verdad? Ya que es necesario hoy en día. Y pues ir creciendo cada vez más. Okay. Esos son mis propósitos. Y ese es su propósito. ¿Y en qué áreas usted necesita ayuda? ¿En las cuatro áreas? ¿O cuál siente que es su débil? Pues quizás en lo que más quizás necesitaría ayuda es como... Como el momento de preguntar algo, y a veces eso me cuesta, ¿verdad? A veces en decir como cosas de, no tanto de inglés, pero sí como expresarme. En escribirlas, siento que me falta un poquito nada más. Pero solo eso, de lo contrario, de ahí para allá sí voy entendiendo conforme a la clase, ¿verdad?
Ok, en writing y en speaking, dijo. Sí, en el speaking. Ok, very good, excelente, good job, thank you. Claudia. Okay. Ay, me voy a disculpar que estoy un poco ronca. Sí. My name is Claudia González. I am 20 years old. My purpose of learning English to be able to reform my university career. I work as teacher in secundaria, ¿cómo se diría? Bachillerato. That's a high school. High school. High school, yes. High school. Uno de los propósitos por los cuales estoy estudiando inglés es para mejorar en mi carrera universitaria. Y por lo que me cuesta un poquito más es a la hora de entender cuando me están hablando en inglés. O sea, cuando es demasiado rápido, me trabo en el listen. Y algunas cositas en la escritura. Writing. Ok, vamos a hacer bastante listening y bastante writing aquí, así es que yo creo que le va a ayudar bastante, sí, creo que le va a ayudar a entender un poquito más, porque vamos a ver esa parte de la fluidez. El listening, cuando dijo Juan Antonio que él se entendía a él, pero a las otras personas costaba entenderle, es parte de la fluidez, que las otras personas hablan y nosotros no tenemos todavía esa fluidez, no lo hablamos de esa forma. Entonces, cuando nos habla un norteamericano, entendemos, dice, pues no le entiendo a él, pero así a Paola sí le entiendo todo lo que dice. Es porque es la fluidez con la que se habla. Okay, entonces, sí, vamos a trabajar en eso. Y gracias, thank you, Claudia. Thank you very much. Okay, Sandra. Molina, how are you? Good evening, teacher. Good evening, classmate. Very good, teacher. I'm fine. For me, it's important to learn English for the job. I would like to practice more grammatic and listening. Okay, so grammar. Grammar and listening. Listen. So, yes. Ese es como el writing, ¿verdad? Writing and listening. Yes, teacher. Okay, very good. Thank you, Sandra. Adelia Rivera, how are you? Fine. Good evening, teacher. Good evening. I hope to learn speak English. Yo espero poder aprender a hablar inglés para comunicarme con los demás, porque conozco del inglés, pero hablarlo me cuesta mucho. Ok. Entonces el speaking es lo que necesita ayuda. El listening no hay problema por sí. También me cuesta un poco. ¿También? Entenderlo, porque como lo que usted mencionaba, que muchas veces, como nos hablan ya bien rápido, nos quedamos ahí, pero logro entender algunas cosas. Oh, ok. ¿Y el reading? Perfecto. Pues hay algunas palabras desconocidas, pero sí puedo leer un poco. Ok. ¿Y el writing? Y escribirlo. Sí, escribirlo. Yeah. Sí, puedo. Are you? Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, thank you very much. Yes. Erika. Good evening, teacher, everyone. My name is Erika Aquino Hernandez. I live in Santa Tecla. I am 32 years old. I like to learn English because I would like to get a better job and learn more money. And also, I think it's important
because it's a way to communicate with other people and with their culture. And I have problem with the listening and a little with the writing. Okay, listening and writing, okay. Okay, very good. Thank you very much. And Cindy Romero. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, escuchamos a todos ahí, no solo a usted. Pues fíjese de que en mi caso, yo estoy totalmente a cero. O sea, la primera clase que hubo fue bastante poco lo que le entendí porque es los primeros cursos que he agarrado de inglés. Okay. Entonces, puedo entender, pero no lo puedo escribir. Okay. No lo puedo pronunciar. Okay. Pero sí lo puedo entender. Oh, ok. Entonces, cuando yo estuve hablando, ¿me entendió todo perfecto? No, muy rápido hablo. Okay. ¿Y cuál es que entiende? Cuando habló Juan, entendió. Venía en el microbús, oía poco, pero ya, ya vine a la casa. Uh-huh. ¿Y a Erika le entendió? No me entiende. Teacher me entiende. O sea, verlo escrito, lo entiendo, pero pronunciarlo y escribirlo no puedo. Ah, ok. Uh-huh. Uh-huh. La escritura la entiende, ok, sabe leer entonces. Cindy, ¿sabe leer? Yes. Sí, estoy estudiando octavo grado. Ok. No, pero inglés. No. Por eso le digo que solo lo puedo distinguir viéndolo, pero no lo puedo pronunciar, solo ver nada más. Sí, pero cuando lo ve, sí lo puede, o sea, ve lo que dice. Pero lo básico. Uh-huh. Pues como dicen en los videos, como los niños. Uh-huh, sí. Ajá, así vamos a comenzar como niños, sí. Ajá. Porque es la primera vez que estoy recibiendo cursos de inglés. Uh-huh. Entonces, este módulo es para usted, Cindy. Fue hecho para usted. Ah, pues. Sí, perfecto. Usted está donde tenía que estar. Very good. Excelente. Sí, gracias. Thank you, Cindy. Daniel. Good evening, teacher. Good evening, Daniel. Mira, hasta miedo me da preguntarte. Está muy, muy así. Bien. Good evening, teacher. No, dejando un poquito mal de la garganta también. Oh. Sí. Ok. Dime, Daniel. Hello, my name is Daniel Eduardo López. I am Phil George Hall. I live in San Salvador. I work at Interphone. Y mi propósito, teacher, sí, quizás es el pronunciarlo. Ok. Porque sí, es primera vez, digamos, que estoy cursando un curso así de inglés. ¿Y dónde aprendiste el inglés? Porque se te ve bonito el inglés. No, del módulo anterior, ¿verdad? Ah, oh, hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Contigo. Entonces de ahí, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que todo es nuevo siempre. Cada clase siempre es nueva para mí. Very good, very good. Excelente. Ok, vamos a tratar de ayudarte. Te vamos a ayudar, no vamos a tratar porque eso de tratar no vale. Te vamos a ayudar, ¿ok? Al final del curso me dices, teacher, me ayudó esto bastante. Porque usualmente eso me dicen los estudiantes, pero no sé si me mienten, ¿verdad? Porque están en la cama. Pero eso es que, o sea, como le dije, el módulo pasado fue mi primero y creo que sí, o sea, he aprendido. Seguir aprendiendo cada vez más. Excelente, very good. Thank you, Daniel. And Elmer. Hello, teacher. Hello, Elmer. Good evening, everyone. My name is Elmer Miranda. I work at Red Interphone as warehouse and production supervisor.
Mi propósito es aprender un poco más de la pronunciación, ser un poco más fluido a la hora de entenderlo, porque eso me cuesta un poco. En el caso de la escritura y la lectura del inglés, soy regular, básicamente. O sea, ¿no necesita ayuda en algo? Sí, mucha ayuda. Básica en la pronunciación. Ok, en el speaking. Sí, correcto. Ok. Reading, estamos bien. Reading. No, regular. Tampoco. Cuando dice regular, ¿qué es eso? Entiendo la mayoría de palabras, pero sí me cuesta un poco todavía la comprensión. Ok. ¿Y el writing, cómo estamos? No, ahí sí. Estamos el tema. ¿Estamos bien o no? No, no, no. Ok, no, writing. Ok. ¿Y el listening, cómo estamos? ¿Escuchas bien? En algunas partes sí, pero no todo. Cuando escuchas las canciones en inglés, ¿las entiendes bien, perfecto o no? No, no, no. ¿Ni las rancheras tampoco? No, no escucho esas. ¿No escuchas rancheras? ¿Las no, country no. music? ¿Country music? ¿No? No. ¿Como, como Creedence? ¿No? No, sí escucho música en inglés, como por ejemplo Coldplay. Maroon 5. Oh, okay. Entonces, estoy un poco familiarizado con eso, pero no es como que entienda a la perfección okay. lo que dicen. No, pero sí entiendes. Sí entiendes un poquito. Sí. Okay, very good, excelente. Thank you, Elmer. And Ivan? O Ivan? Good evening, teacher. Good evening, Ivan. My name is Ivan. I am from the Libertad. Pues, lo general, teacher, necesito que me apoyen las cuatro, no solamente en una. De igual forma, primera vez que curso lo que es el inglés. En la universidad sí, sí lo vi, pero no le puse importancia. No me gustaba, pero... es necesario. Así que ya terminé la profesión y me están pidiendo el inglés. Entonces, tengo que aprenderlo. Ok, ¿y cuál, qué profesión tienes? Ingeniero industrial. Ok. Sí, lo necesitas bastante ahí para leer manuales en inglés y todo eso, ¿sí? Exacto. Entonces, en la lectura, pues, me cuesta mucho. Uh-huh. Bastante, bien dicho. En la pronunciación siento que me descaja la mandíbula, pero okay. Necesito mucho también poderlo leer. Yeah. Ok, very good, excelente. Bueno, okay. Estás en la clase perfecta para ti. Porque eso okay. Es lo que vamos a ver más que todo, vamos a concentrar en todo. Sí, vamos aspecto. A poner más de nuestra parte de hacer las cosas y pues no solamente quedarnos con la clase, sino que buscar también por aparte nosotros algún video con música o algo sencillo que vaya incluido el inglés. Oh, mucho. Si te queda tiempo, si te queda tiempo, Iván, después que te dejes las tareas, está bien, pero no creo que te vaya a tener tiempo. Vas a venir unos días que me vas a decir, teacher, no tuve tiempo de hacer la tarea. Mire, no tuve tiempo de practicar esto, no tuve tiempo, así es que... Pero sí, si tienes mucho. Tiempo, hazlo, yes, porque sí es importante. Okay, yeah. Okay, very good, excelente. Very good. Good job, okay. Iván. Thank you very much. Sí. Catherine Urbina, ¿cómo está? Good night, teacher. Ya se va. My name is Catherine Galdames. Uh-huh. Is from La Libertad. Okay. Y mi propósito es, pues, aprender más inglés. Creo que en todas las áreas necesito mucha ayuda. Okay. Porque es primera vez que estoy en un curso de inglés, ya que quiero aprender mucho porque en mi trabajo lo necesito. La mayoría bastante son extranjeros que nos visitan y, pues, me cuesta mucho todo. ¿Usted trabaja en La Libertad? Yes.
Y todos son extranjeros, la mayoría es de extranjeros, de Usulután, no. De Santana y todo eso, no. No, no visitan la compra. Oh, ok, ok. Ok, so, los visitan de otros países, sí. Yes. Okay. Ok, y a ustedes toca hablar con ellos. Sí, pero la mayoría de veces ocupo con el traductor y ellos andan con guías, porque es Playa del Tunco y oh, como sí. Tenemos. Venta de medicamentos. Estoy muy confundida con todo eso. Ok, bueno, está en el módulo correcto. Vamos a trabajar bastante aquí y vamos a practicar bastante también la pronunciación, la fluidez, las articulaciones. As a matter of fact, en la primera clase se nos va casi solo en eso. En ponernos todos al nivel, al mismo nivel todos, con el mismo conocimiento, ¿verdad? Las habilidades las van a obtener todos dependiendo de qué tanto hacen, siguen las indicaciones que el teacher, que soy yo, les da, ¿sí? Entonces, cada improvement, o sea, cada vez que usted vaya mejorando su pronunciación, su fluidez, y va a depender de usted, de cada uno de ustedes va a depender eso que quieren alcanzar, ya, porque sí va a requerir bastante práctica, aquí vamos a tener bastante práctica, ok, así que Catherine, welcome to your English class module 2, very good, excelente, y tengo aquí más, ya no veo nadie más. Oh, ok, Maybelline, Melissa. Hello, Maybelline. Good evening, teacher. Good evening. My name is Maybelline Melissa Retana. I live in Sonate. I work in hotel and restaurant. Okay. Yo igual siento que en las cuatro áreas necesito bastante ayuda porque igual es el primer curso que estoy iniciando. Uh-huh. Ok. Y la razón por la que estoy estudiando es igual porque lo necesito bastante en mi trabajo. Y quizás más después para encontrar igual otro trabajo mejor. Ok, ok. Se le oye bonito el inglés, lo que me habló, por lo poquito que me habló, se le oye bien. Tiene buena fluidez, se le oye buena pronunciación y buena articulación. Se le vamos a ayudar a mejorar eso, pero ya tiene lo que se necesita. Very good, excelente. Excelente, good job. Ok, entonces, los que no tienen la cámara encendida, no les puedo hacer la pregunta, así es que nos quedamos para otra vez, ok. Voy a tomar nota, voy a tomar I'm gonna call roll. Call roll es, voy a pasar lista, ok, para ver quiénes estamos y ya dimos tiempo para que llegaran. Así es que tengo aquí Adelia a María. Ok. Adelia María. Vamos a contestar cuando yo diga su nombre. Usted dice here o present. Ok. Here, teacher, okay. O present o I'm here. I'm here. Here o present. Ok. Entonces okay. Vamos a comenzar. Okay. Adelia María. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. No. Okay. Carlos Giovanni Cepeda. No. Okay. Cecilia Margarita León Alvarado. Present. Thank you. Cindy Judith Romero Marroquín. Present. Thank you.
Clarixa Maribel Ramos. No. Ok. Claudia María González. Soporto. Claudia. Present. Thank you, thank you, thank you. Daniel Eduardo. Present. Daniel Eduardo. Present. Okay, I'm sorry, Daniel. Elmer Antonio. Present, teacher. Thank you, sir. Erika Joanna. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Present, teacher. Okay, Guillermo. ¿Acabas de llegar, Guillermo? No, sí estaba, solo que no tenía la cámara. ¿Y por qué? Ah, que estaba cenando. Oh, ok. Okay. Sorry. That's okay. Iván del CID. Present, teacher. Present. Okay. Yes, yes, Iván. Thank you. Iván, ¿dónde está Iván? No lo veo. Oh, thank you, Iván. Jonathan Azdubal. Present, teacher. Azdubal. Present, ¿dónde teacher. Estaba Jonathan? Acabas de llegar. Pues lo escuché. Sí, hace poco acabo de llegar. El problema es que sí me había llegado el mensaje, pero no sabía si este día con seguridad sí iba a iniciar clases. Yo no tengo mucha señal en el lugar que estoy, por si se me va, mañana empiezo con todo, teacher. Ok, no, es que hoy era el día más importante. Ok, very good. Juan Antonio. Present. Juan. Present. Ok, ¿dónde está Juan? No lo veo. Ah, Juan Antonio, sí, yes. No te vayas a enojar, yo no soy Antonio, el otro es Antonio. Catherine Beatriz. Present. Thank you, Catherine. María Alicia. Present, teacher. Alicia, ¿y por qué tiene la cámara apagada? Porque estaba haciendo una actividad con mi hija. Es necesario que tenga la cámara prendida, Alicia, por favor. Ok. Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. Reina Estela Franco. Present, teacher. ¿Acaba de llegar, Reina? No, teacher. Estaba desde el inicio, pero estaba durmiendo mi bebé y no se me durmió, por eso no sé mi cámara. Oh, ok. Sandra Elizabeth Molina. ¿No? Present. Present. ¿Dónde está Sandra? Present. Sí, no la veo. Ah, sí, sí, ya. Ok, sí. Thank you. Okay, ¿alguien que no haya llamado? Buenas noches, teacher. Buenas noches, ¿con quién hablo? Carlos Alfredo Reyes, yo acabo de conectarme porque tenía dificultades con el enlace. Ok, very good, excelente. Carlos Alfredo Reyes, ¿verdad? Así es. Tengo Carlos sí. Giovanni Cepeda, ¿no está ahí? Teacher, he is my coworker, but he have problem with his internet. Oh, he has problem with it. Okay. Yes. Okay. Cuando lo arregle, le dice que se conecte. Clarissa Maribel no está. ¿Alguien conoce a Clarissa Maribel? ¿No? Yes, teacher. Ok, ¿sabe qué pasó con ella? No, pues de momento no sabemos nada de... Bueno, yo no sé nada de ella, la verdad. No sé si ella tendrá problemas con su internet, porque el módulo pasado sí tenía un poco de problemas, pero hoy sí no sé si habrá tenido okay. algún inconveniente. Ok, y Alicia Ortiz, ¿Ortez es usted, Alicia? Yes, Ortez.
¿La mencioné? Sí, me pregunto que por qué no tenía la cámara encendida. ¿Cuál es su primer nombre, Alicia? María Alicia. Ah, María, 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 María Alicia Ortiz, sí, aquí está. Sí, ok, very good. Excelente, entonces me falta Alicia Ortiz, ya que tiene la cámara prendida, dígame sus intenciones con el curso y qué es lo que espera aprender y en qué área del inglés usted necesita más ayuda, por eso es importante para mí platicar el primer día con ustedes. I need to practice pronunciation and listening, en la escritura, writing. Eso es como que lo que me cuesta un poquito más. Y pues, el speaking está bien. No, en algunas, como algunas frases o algunas palabras, no. Pero incluso pasaba. Todas las que llevan up y al unirlas así cuando va la palabra up y va. Esos son phrasal verbs. Phrasal okay. Verbs. Entonces, solamente eso, lo demás estamos bien. O las que llevan TH son las que como que me cuestan un poco más la pronunciación. Uh-huh. Ya de ahí las demás creo que he sido como gracias con canciones. Uh-huh. Entonces, sí, pero esas las que llevan TH o las que van son dos palabras, pero se pronuncian como una, uh-huh. Es como que las que tengo más dificultad. Uh-huh. Ok. Entonces, el speaking está muy bien, solamente esas palabras. Creería. Porque había anteriormente, en mi adolescencia había sido un buen tiempo inglés, entonces, pero es como ya pasaron varios años. Ok. Ok, pero ahí está, ahí está todo, la información ahí está. Ajá, es como la gramática, volver a recordarla, era como el enfoque de ese curso, siento que era como más de gramática, entonces hay unas cosas que sí más o menos la... Ajá, entonces quizás por eso no era como muy estricto la pronunciación, y en cambio en este curso sí he sentido la diferencia, ajá, que se enfocan más en eso, que es para hablar. Sí, sí, correcto, sí. Ok, very good, excelente, gracias. Thank you very much. Ok, y tengo a Guillermo Alfaro. Sí, teacher. Mi propósito para aprender inglés es por la carrera que se va a cursar, que es Ingeniería en Sistemas. Entonces, tengo que aprender mucho el inglés. Y la parte que más me cuesta a mí son las... partes activas, que es el listening y el speaking. Entonces, en esas son las partes que necesito practicar más. El reading y writing estamos perfecto. Eh, 60% diría yo. Okay. Pero sí, igual hay cosas que no se saben, pues. Y okay. Necesito practicar eso. Ok, vamos a, sí, listening, speaking, definitivamente aquí lo vas a practicar bastante. Yeah, y si eso es lo que quieres aprender, aquí es el curso correcto al que estás. Gramática, sí le voy a enseñar gramática porque yo creo que la gramática es compañera de cada uno de ustedes para poder nosotros, así como escribimos, así hablamos. Por eso les pregunto, pero la escritura está bien. Y la lectura está bien, así como leemos nosotros, esa estructura la tenemos nosotros en la mente y cuando hablamos, hablamos de esa manera. Entonces, si sabe leer, pues no le va a costar mucho, pero si no sabe leer y no sabe escribir, entonces sí, hay que trabajar las cuatro partes, ¿ya? Y gramática sí la toco yo y es bien importante, pero no es lo más importante, porque si solo se enseña gramática, se quedan mudos los estudiantes y nomás leen y escriben, pero no saben hablar. Y eso no es beneficiario para la persona, porque en un trabajo lo que van a decir es hable, hable, hable. Y ya la escritura es después. Así que, Guillermo, sí, te vamos a ayudar en eso. Very good, excelente. Me falta Carlos Alfredo.
Ok, buenas noches a todos. Realmente yo estoy comenzando del módulo más que todo anterior, más o menos he tenido bastante, o sea, el inglés nunca lo he pronunciado así de manera. Ok. Hoy que hemos estado viendo, en el módulo anterior sí hemos visto ya bastantes cosas que y aprendiendo, solo lo viendo más en, quizás en el bachillerato y quizás en la universidad, pero nada más eran más como pronunciaciones y eso era todo. No era como ver los verbos del tiempo pasado, verbos simples y todo eso que hemos estado viendo en el módulo anterior, hoy sí lo estamos viendo y creo que es parte del refuerzo que vamos a tener en este segundo módulo. Sí, sí, es un refuerzo y además lo vamos a ver de otro punto de vista, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo de diferentes puntos de vista y así lo puedan ustedes como captar más. Very good. Entonces le puse aquí que los cuatro aparte, ¿verdad? Listening, speaking, el reading y el writing, le puse Juan Carlos. Ok, very good. Excelente. Solo tengo a Jonathan. Good evening, teacher. Good evening. Yo hace poco entré, no sé qué es lo que quiere que le exprese. Solo dos cosas quiero saber. Tus expectativas del curso y qué es lo que necesitas, en qué necesitas ayuda, en cuál de los cuatro áreas del inglés necesitas ayuda. Listening, bueno, speaking, writing and reading. Creo que me falta bastante vocabulario. A veces pues no me sé expresar. Quizás sí sé lo que me está preguntando, pero no me puedo expresar. Sería el speaking ese, ¿verdad? Y bueno, en todas las áreas, en las cuatro áreas estamos un poquito desfasados, bastante diría yo. Y pues la expectativa es aprender inglés, ya que es una meta de vida que tengo yo, hablar ese idioma. Y primero Dios, pues, con el esfuerzo y con su paciencia y enseñanza, lo vamos a lograr en este módulo. Sí, vean que paciencia es la que más me sobra. A veces ustedes se van a impacientar conmigo porque va a haber un compañero de ustedes que no van a poder pronunciar una palabra y yo voy a estar ahí repitiéndola y repitiéndola y a veces me van a apagar la cámara. Ustedes saben, este teacher ya aburre, lo voy a apagar mejor porque hasta ya cuando terminen eso. Paciencia es lo más que nosotros tenemos aquí porque para eso estamos, para que usted aprenda, no para que terminar el módulo, sino para que usted aprenda. Si una palabra usted aprendió en todo el módulo, pero la aprendió bien, hicimos algo, ganamos. Pero si cursamos las 40 horas y usted no aprendió nada, entonces perdimos ahí, perdimos ese tiempo. Es que vamos a trabajar todos juntos. Y ahí me tienen paciencia algunos, cuando me tarde mucho con sus compañeros, si a algún compañero le falta mucho, voy a estar ahí repitiendo. Y lo que les pido de favor es que cuando hagamos el reading, que no se me vayan a otra parte. Cuando yo esté explicándole a otra persona o uno de sus compañeros esté leyendo, porque cuando él esté leyendo, yo le voy a ir ayudando en la lectura y esos mismos errores que su compañero cometió los va a cometer usted, ¿sí? Entonces se va a notar cuando usted estuvo poniendo atención y cuando no estuvo poniendo atención. Jonathan. Okay, teacher. Okay, ¿qué? Que está bien todo lo que usted dijo, que hay que tener paciencia. Si otro compañero... No, no dije eso. No dije eso. No sé, teacher, la verdad. Es exactamente lo que dije, que cuando yo esté explicando algo que me pongan atención, porque si no, se va a notar que no estuviste poniendo atención porque vas a preguntar los mismos, las mismas cosas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que les voy a pedir, por favor, que sí pongan atención. Porque esa es la forma como aprendemos nosotros, listening, escuchando nosotros aprendemos. Si usted no escuchó, no va a aprender y va a estar preguntando lo mismo, ¿ok? Entonces, Reina, me falta Reina, Reina Estela, para oír qué es lo que, en qué le vamos a ayudar, Reina, qué es lo que usted espera del curso.
¿Y cuál, en qué áreas usted necesita ayuda? Good evening. Sorry, teacher. No, that's okay, that's okay. Yes, todos hemos tenido niños, ya sabemos que. Yeah. Okay. I work as a teacher and my purpose for learning English is and consider it important to speak another language. I need you to support me all four areas. Necesito ayuda en las cuatro áreas. Creo que tengo poco conocimiento sobre el inglés, pero me interesa bastante aprender por mi profesión y porque es una meta de vida que también tengo, teacher. Ok, very good. Déjeme felicitarla, más que todo, antes que todo, porque eso lo que usted acaba de hacer es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar esta habilidad. El lenguaje es una habilidad y la única forma como se aprende es haciéndolo, hablándolo, no hay otra forma. Aunque usted comete errores, entre más errores cometa, mejor para usted porque aprende esos errores, ¿sí? El problema está cuando queremos aprender inglés y no lo hablamos y decimos, no, es que no lo hablo bien, pues por eso es que necesita hablarlo, porque no lo habla bien, ¿sí? Es que tengo miedo a cometer errores. Aquí vino a cometer errores. Aquí vino a equivocarse. Vino a aprender. ¿Ya? Y de esos errores usted va a después a reírse. Va a decir, sí, como hablaba yo el inglés. ¿Sí? Pero si usted nunca comienza a hablarlo, entonces nunca va a pasar de esa fase. Mi consejo para usted es que usted que comienza en esta lengua, tírese, aviéntese. Es como aprender cuando usted está aprendiendo a nadar. Y usted nunca se quiere tirar al agua porque se va a ahogar y nunca va a aprender a nadar. El inglés es igual. Si usted no se avienta a hablarlo, cómo lo hable, no importa. Hablarlo nunca va a pasar de esa fase, ¿ok? Felicitaciones, Reina. Muy bien, excelente. Entonces, las cuatro áreas vamos a trabajarlas y todas las vamos a trabajar aquí. Va a ver que le va a gustar. Espero que este curso sea para lo que ustedes andan buscando y que les ayude en todo lo que usted necesita. Y nos falta Alicia Ortiz, ¿verdad? O ya dijo. Soy la misma, sí, ya María Alicia. A María Alicia. María Alicia Ortiz. Alicia Ortiz. Okay. ¿Y Margarita? Margarita. Cecilia, Margarita. Yes. Hola. No sabía si había otra Cecilia. No. Otra Margarita, perdón. Esta es la única. Okay. Good evening, teacher. My name is Cecilia León. I live in San Salvador. English is necessary for my work. I need speak English, but more problem is no for areas. Okay, the four areas. Yes. Listening, speaking, reading, and writing. I think, but it's more in speak. Oh, speaking. Yes. Reading, estamos bien. In writing, estamos bien. Yes. And listening, estamos bien. Okay, very good. Sí. Okay, excelente. Good job. Okay, very good. Okay, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nombres tengo aquí. Todos me han dicho lo que necesitan. Ya he visto yo lo que necesitan. Así es que vamos el diagnóstico que acabo de hacer. Le voy a dar el resultado del diagnóstico, ¿ok? Cada uno de ustedes
agarre lo que le pertenece, ¿verdad? Lo que usted vea, si es cierto, yo necesito ayuda en eso, si es cierto, yo en esto tengo dificultades. Los estuve escuchando, estuve escribiendo cada uno de cuáles son los mayores problemitas que tenemos y cada uno agarre lo que es suyo, ¿ok? Pero antes de darles eso, vamos a tomar un break de 10 minutos para que usted vaya al baño, vaya a comerse algo, yo sé que tiene hambrita, una tacita de café con un pedazo de pan, y regresamos a las 9:10, ¿ok? So enjoy your break. See you in 10 minutes. Okay, teacher. Thank you, teacher.
Hi Sandra, hi Cindy. Cindy, Cindy, Cindy. Cindy. Hi Carlos, hi Ivan, hi Claudia, hi Paola, hi Alicia, hi Elmer, hi Juan. Hi Cecilia, Margarita. Okay. Okay, I'm going to share with you the screen and let me know if you can see it. Voy a compartir la pizarra con ustedes y avísenme cuando ya la puedan ver, okay? Let me know if you're able to see it. Ya se ve, teacher. Yeah, okay. Yes. Okay, thank you. Okay, and then we are going to start con el feedback. Feedback. Feedback es una retroalimentación. ¿Ya? Cuando tenemos un feedback es que nos dan dando una retroalimentación. Y vamos a ver en las áreas que necesitamos ayuda. Por ejemplo, necesitamos ayuda en... como les dije, ¿verdad? Eso solo agárrelo, el que tiene esto que le hace falta, ese agárrelo. El demás, pues solo oiga y diga, oh, sí, eso ya, eso lo domino. Eso lo tengo en la manga. Tengo que, el que lo domina, el que no, mucha atención, ¿ok? Las vocales tienen nombre y tienen sonido, ¿sí? Name and sound. En inglés tenemos vocales que tienen nombre y tienen sonido. Todos las sabemos las vocales, ¿verdad? Todos sabemos las vocales. Por ejemplo, estas vocales, ¿cómo se dicen estas vocales, Sandra? Dijimos que vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar, yes. Ok. ¿Cómo se llaman los nombres de esas vocales? A. A, okay. Uh-huh. I. I. E. E. A. E. A. E. I. O. U. Okay, ya me confundió. Okay, repítamelas. A. Ajá. Uh-huh. E. I. O. U. Okay, sí, Erika, ¿verdad? ¿Y Sandra? ¿Sandra Molina? Hey, hello, sorry. I forget the Okay. Ivan, that's it. Hi, teacher. Dígame las vocales. A, E, I, O, U. Okay, very good. Daniel? A, I, no, A, E, I, O, U. Very good. Excelente. Carlos? A, E, I, U, U. ¿Otra vez? A, E, I, U. ¿Otra vez? Vamos a ver. A, E, I, oh, you. Okay, very good. Thank you. And Claudia? A, E, I, O, U. Very good. Juan Antonio? A, E, I, O, U.
Muy bien. Sandra. A, E, I, O, U. Okay, very good. Adelia. A, E, I, O, U. Very good. Erika. A, E, I, O, U. Very good. Cindy. I, A, yo, no es O, ni la I, la U, no me acuerdo. Okay, very good. Okay, Cindy, le voy a dar una ayudita con estas, okay. Cuando nosotros estamos aprendiendo las vocales, nos equivocamos entre la primera, aquí en la primera, que es esta, y esta, que es la de medio. Uh-huh. Si diga, que la de medio. Entonces, le voy a dar un tip, ¿ok? La primer vocal la va a pronunciar como cuando usted está saludando a alguien de lejos, y usted dice... ¡Ey! ¡Ey! ¿Sí? Ok, acuérdense. Cuando usted esté pronunciando la ¡Ey! Mala, yo le voy a decir... Dice, ¡Ah! ¡Ey! Yes. Le voy a decir ¡Ey! La segunda vocal es I. ¡I! La tercera vocal es... Vea, usted hace esto así. ¡Ay! ¿Y qué va a decir? ¡Ay! ¡Ay! Yes. Cuando usted la pellizca va a decir ¡Ay! Ok, esa es I, yeah. Entonces la primera es A, la segunda es I, E, I, O, O, U, U. Yes, entonces E, A, A, E, I, O, U, diga. A, E, I, O, U. You, very good, excelente, good job. Entonces, las practica esa para mañana, van a estar perfectas, ¿ok? ¿Ya? ¿Me promete que la va a estudiar? Sí, sí, sí. Ok, excelente. Gracias, India. Daniel. Bueno. Daniel. Daniel. Hi, teacher. Uh-huh. Hey. E, I, O, U. Very good. Elmer. Yes, teacher. A, E, I, O, U. Very good. Ivan or Ivan. Ivan? No Hi, teacher. Ahí? Hi. Okay. A, E, I, O, U. Yes, Catherine, thank you. A, E, I, O, U. Very good. Maybelline. A, E, I, O, U. Very good. Alicia. A, E, I, O, U. Okay, Guillermo. A, E, I, O, U. Very good. Carlos. Carlos. ¿No está ahí, Carlos? Es A, E, I, O, U. Okay, Jonathan. 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 ¿No está Jonathan? Okay.
Vamos a pasar lista otra vez ahorita. Jonathan. ¿Cómo está? Ok. Reina. A, E, I, O, U. Very good. Margarita. A, E, I, U, O, U. Otra vez, por favor. Again. A, E, I, O, U. Very good. Excelente. Ok. Ahora, la pregunta que les voy a hacer yo es, ¿para qué aprendemos las vocales? Estas vocales, ¿para qué aprendimos esos nombres de las vocales? ¿Alguien me puede decir? Spelling the words. To spell the words. Ok. ¿Alguien más? ¿Para qué aprendimos las vocales? Pronunciation. Pronunciation. Ok. ¿Alguien más? Para saberlas identificar. ¿Ah? Para saberlas identificar. Ok. Para saberlas identificar. ¿Para qué aprendió las vocales? Todos hemos aprendido las vocales. ¿Para qué las aprendimos? En inglés. Porque acuérdense que tenemos que saber para qué estamos aprendiendo algo. Si no, lo que aprendimos fue en vano. Porque ¿dónde lo vamos a aplicar si no sabemos para qué las aprendimos? ¿Ya? Entonces, ¿para qué usted aprendió las vocales? El nombre de las vocales. ¿Perdón? Para complementar palabras, oraciones. Para complementar palabras y oraciones, ok. ¿Alguno de ustedes pensó que aprendió las vocales para hablar inglés? ¿Sí? ¿Sí? Dijo Claudia. Ok, entonces el maestro le dijo, vamos a aprender las vocales y vamos a aprender A, E, I, O, U. Cuando usted aprenda estas vocales, usted ya va a poder pronunciar palabras perfectamente, ¿ya? Y viene y le dice, cuando usted se aprendió todas las vocales, viene y le pone esta palabra aquí. A ver, Sandra, ¿cómo me va a leer esa palabra usted? April. April, ok. ¿Y usted, Juan Antonio? April. April. ¿Y usted, Erika? Apple. Apple. Ya tenemos dos pronunciaciones. Tenemos Apple y Apple. Vamos a ver, vamos a buscar otra. Vamos a ver, dijo... Claudia, ¿cómo me va a leer esa palabra usted? Apple. Apple, ya tenemos dos y dos, ¿verdad? Tenemos dos Apple y tenemos dos Apple. ¿Paola? Apple. Apple, ok, ya tenemos tres. Ahora sí, ya ganó Apple, ya ganó la A. Ahora, ¿dónde usted aprendió esa A? Si lo que nosotros aprendimos fue A, E, I, O, U. Entonces, si eso es lo que yo aprendí, prácticamente esta palabra se lee Aply, ¿sí? Porque esta es una A y esta es una I. Si la leemos, tendría que decir Aply, ¿verdad? Si aprendimos las vocales de esa forma, A, E, I, O, U, para hablar, entonces aquí diría Aply. ¿Ya? Si ponemos otra palabra, nosotros aquí, aquí esa palabra diría Elephant, ¿sí? Elephant, ¿sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Porque a mí me enseñaron que las vocales son A, E, I, O, U, y aquí tengo una I, I y una A. Entonces, si este es I y este es I, se va a leer Illy. Y si esta es una A, se va a leer Illy Faint. ¿Sí? ¿Así se dice, Sandra? ¿Illy Faint? No. No, no. ¿Cómo se no. dice? No, elephant. ¿Y de dónde sacó esa? Elephant. ¿Y de dónde sacó esa E-E-A? ¿De dónde salió eso? De ahí es donde dice la gente, vea, dice la gente, no, es que el inglés es bien difícil, porque se escribe de una forma y se dice otra forma. No, lo aprendimos diferente.
Hoy vamos a aprender la razón por la cual es importante nosotros aprender los sonidos de las letras. Y vamos a aprender todos los sonidos de las letras porque eso es como nosotros vamos a entender. Por eso es que usted dice, es que cuando habla fulano y tal, entiendo, pero cuando habla un norteamericano, no le entiende. Es porque la pronunciación del norteamericano la hace correctamente y nuestra pronunciación no la hacemos correctamente porque estamos tratando de leer los nombres de las letras y no los sonidos. El lenguaje son sonidos. Vea, el sonido de esta es A. Diga A. Diga A. No, sin miedo al éxito. Diga A. 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 El sonido de esta es E. 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 El sonido de esta es I. 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 El sonido de esta es una A. Diga, sin miedo al éxito. Diga A. No, es una A. 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 Es una A. Créame. Ese, estamos aprendiendo los sonidos de las vocales, no los nombres de las vocales, sonidos. ¿Cómo es que mi oído escucha eso cuando yo lo tengo, cuando voy a escuchar, lo voy a entender? Si lo entiendo yo, el sonido de ella, que es A, yo lo voy a entender. Ahora, el sonido de esta es una A. A. Diga A. Ah, ok. Ahora vamos a ver. ¿Quién no se ha aprendido los sonidos de las vocales? A, E, I, A, A. Dígame. A, E, I, A, A. Para mañana, usted se va a tener traído estos sonidos bien aprendidos de memoria. Ahora vamos a ver. Si yo sé que el sonido de la A es una A, que así es como tiene que sonar, cuando yo lo vea, yo voy a decir, aquí voy a leer Apple, porque yo sé que esa es una A, ¿ya? A. Hay otras reglas que las vamos a ir aprendiendo poco a poco, que hace la diferencia de las vocales. Esta es una A. La otra dijimos que era L, elephant. Ve ahí, A, E, E. E, E, A. Elephant. La otra dijimos que era I, ¿verdad? Iguana, ¿sí? Iguana. Yes, E, iguana, ¿sí? La otra dijimos que era O, ¿verdad? A, dice, ah. Este teacher dijo que era A, vamos a ver si es cierto. Vea, ¿cómo dice I? Dice mother, no dice mother, yes, no dice mother, dice mother, ¿ya? Yeah? Mother, ¿sí? Si usted dice mother, ese es otro acento. A un norteamericano se le dice mother, no le va a entender, porque él no escucha, ese sonido no tiene en su cerebro, no tiene la O como O, la tiene como A, A, ma, there, oiga, ma, there. Ahora viene la otra, ok, si usted dice que esa es una U, U, ahí como dice, umbrella. ¿Cómo dice? Umbrella. Díganlo, sin miedo umbrella. A equivocarse. Umbrella. Umbrella. Umbrella, ¿se da cuenta? Umbrella. No dice umbrella, ¿verdad? Dice umbrella. O cuando usted ve esta palabra en inglés, ¿cómo la lee? But. But, no dice but. No dice but, ¿verdad? No. No, jamás va a decir but. Y aquí cuando lee esta palabra, ¿cómo la dice? Luz. Plus, y no es así, plus. Es plus, ¿sí? Plus. Es plus, ¿sí? Entonces, esta U, grábense en la memoria, que el 95% se va a oír como una U, como una A, plus, but, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, 5%. Tenemos A, E, I, A, A. Esto es lo que le va a ayudar a usted, esos sonidos le va a ayudar a usted a pronunciar las palabras correctamente, cómo tienen que pronunciarse correctamente. Entonces, tenemos eso que aprender, el sonido de la vocales, acuérdense, no nombre. No vaya a ir corriendo y vaya a decir, hey, ¿sabes qué? El teacher, yo no sé dónde sacó eso, pero dice que las vocales se dicen A, E, I, A, A. ¿Ese es el nombre de ellas? No, es el sonido de ellas.
El nombre es A-E-I-O-U. Ese es el nombre. Y los aprendemos solamente para deletrear. ¿Sí? Por ejemplo, Sandra. Sandra, no voy a decir yo, oh, how do you spell Sandra? Y si alguien me pregunta, teacher, how do you spell Sandra? Oh, Sandra is a, is a, is a, m, da, r, a. ¿De dónde ha salido, teacher? Me van a decir. ¿Ya? Ahí no puedo decir los sonidos de las letras. Tengo que decir los nombres. Es A-N-D-R-A. Pero no hablo así. ¿Yes? No hablo Sandra. ¿Yes? No digo Sandra, sino que digo Sandra. Porque es el sonido de las vocales. Entonces, acuérdense. El sonido de las vocales es como yo las voy a escuchar. Es el sonido que voy a producir cuando esté diciendo una palabra. Ahora, vamos a ver, hay unas reglas que tenemos que aprender. Por ejemplo, aquí, ¿cómo leyéramos esta palabra? Ney. Ney. Ok, algunos dicen así, ney, ¿ya? Yeah? Ney. Yeah. ¿Qué es lo que falta ahí? Ahí falta los endings de las words, son bien importantes. ¿Por qué? Porque el sonido, dice la regla aquí, vea, y escríbala esta regla. Dice la regla que cuando una palabra termina en vocal E, solo vocal E, cuando una palabra termina en vocal E, esa E se elimina, o sea, no se escucha, no existe, es muda, ¿sí? Se elimina y se escucha el sonido de la última consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Consonantes son las que no son vocales. Entonces, si no es vocal, es consonante. Todas las letras que no son vocales son consonantes. Entonces, se escucha el sonido de la última letra, de la última consonante. En este caso, el sonido de la M es M. Así, lo va a hacer M. M. Y la vocal que queda en la palabra agarra un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo de ella? Ey. Ey. ¿Ya? El sonido largo es ey. El sonido corto es A. ¿Ya? Entonces, esta palabra se leería name. Y tiene que escucharse la m al final. Name, ¿sí? Entonces, cuando yo digo my name, ¿se va a escuchar así? No se va a escuchar my name is, ¿verdad? My name is Antonio, ¿ya? ¿Yeah? My name is Antonio, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunte, what is your name? Y usted me dice, my name is Antonio. Ahorita quiero que lo exagere bien ese sonido. Name, name, ¿ya? My name is Antonio. Y haga la boca de esta manera. Mm, name, name. Si usted lo hace, ney, 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 está mal pronunciado. My name is Antonio. My name is Sandra. My name is Claudia. My name is Catherine. Yes. My name is Antonio. My name is Carlos. My name is Daniel. My name is Elmer. ¿Sí? De esa forma lo vamos a pronunciar. ¿Ok? Entonces, el que no tiene ese problema, o sea, yes, escúchelo, pero no tiene problema. Hay unos que los escuché muy bien, pero hay otros que sí les escuché ese ending que no me lo dijeron bien. Dijeron, my name is Antonio. Yes, my name is Ney. Eso lo tienen que pronunciar. My name is Antonio. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, eso es para los que tienen ese problema, los ending, acuérdense, ¿ya? Los endings son bien importantes. Y otra es esta, vea. Esta palabra y esta palabra son dos palabras diferentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo very, very good, ¿sí? Es diferente a very good, ¿yes? La primera, esta es con una V. Entonces la V en inglés se muerde hasta los labios y dice así, very, very, ¿sí? No very, very, no, very es con la B, B. Y la otra es very, very, yes, I'm very good,
es diferente de I'm very good, ¿sí? Las dos sonidos son totalmente diferentes. I'm very good y I'm very good. Vamos a ver, vamos a probar con Catherine. ¿Qué? Catherine, dígame, my name is Catherine and I am very good. Dígame. My name is Catherine. And I am very good. And I am very good. No very, sí, oiga, very, no, very. Muérdase los labios, labios de abajo y diga very good. Very good. Very good, yes. Ahora diga my name. My name is Catherine and I am very good. Is Catherine and very good. Very good. Excellent. Good job. Okay. Angelina. Adelia, perdón. Adelia. My name is Adelia and I'm very good. No, very, oiga, very, no, very, very, very. Tiene que morderse los labios de abajo, yes, los labios de abajo, y diría very, 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 no, vea, very es, very es, no es igual a very, very, yes, tiene que exagerar ahorita el sonido, para que cuando ya lo haya aprendido, esa se llama dicción, diction. La diction es cómo yo pronuncio esos sonidos, y cómo hago la boca para poder pronunciar el sonido. Y el sonido de la V se dice así, very, yes, very, very. Ok, vamos a ver, Erika, okay. Joana. My name is Erica and I am very good. My name is Erica Aquino Hernandez and I am very well. Very well, okay? My name is Erica and I am very well. Very well, very well. Yes, very well. Well, very good, excellent. Okay, Daniel. My name is Daniel. Mm-hmm. I am very good. Very, very. Sería very good. Very, very. Very. Yeah, very. Okay, pues this is very well, que es el adverbio, and very good. Very good. Very good, yes. Ahorita te va a costar, pero si agarras esa habilidad, después vamos a estar bien. Ok, la otra es el sonido de la TH, yes. El sonido de la TH es algo que nosotros como latinos tenemos ese problema, ¿ya? Porque, por ejemplo, esto, el sonido de ella sería da, pero nosotros lo decimos así, da, ¿ya? Da. Da, decimos. Y da en inglés tiene una connotativa negativa, ¿sí? Porque da se le dice a las personas que de poco entendimiento, ya, le dice da, 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 hacen esa seña como da, ya, como cuando las personas les cuesta aprender, le dicen da, pero esta palabra con la TH, la sonido lo vamos a producir sacando la lengua, y haciendo esto, da, da, ¿sí? Da, saca la lengua y dice da, da. Si usted no saca la lengua, ese sonido usted lo va a tratar de imitar y va a decir, por ejemplo, da, da, va a decir, da, sa, 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 algo así, ¿ya? Y no, el sonido tiene que hacer da, da, ¿ya? Da. Ok, y nunca es de, ¿verdad? Es da or di. Esta palabra se dice da, es un sonido, y el otro es di.
cuando suena D. Por ejemplo, si yo digo aquí, este no va a sonar como da, sino que va a sonar como di. Di apple. ¿Por qué? Siempre que una palabra, la palabra que le sigue a este artículo empieza con vocal, suena di. Si empieza con una consonante, suena da. Por ejemplo, da banana. ¿Ya? Banana. Da banana. Dice da banana. Da house. Di apple. Catherine, the banana, the apple. Catherine? Yes. Yes, the banana, the apple. The banana, the apple. Saque la lengua. The banana, the apple. The banana, the apple. Da estuvo bien, pero dino the apple. The apple. Yes, the banana, the apple. ¿A Carlos Alfredo? The apple. The banana. Ok, Sandra. The banana. Sandra. The apple, the banana. Very the good. Banana. Very good. Claudia? The banana, the apple. No, Claudia, quiero la pronunciación correcta. No tiene que sacar sonido en nada, solo quiero ver su boca. Y a su boca quiero verla. ¿Sí? No tiene, vea, míreme a mí. No dije nada, pero sí, si alguien me ve a mí, alguien que habla inglés, ve que yo estoy diciendo la THI. ¿Sí? Pero si yo estoy diciendo, no estoy diciendo esa palabra, ¿ya? Entonces, saque la lengua para que le salga bien. Vea, the banana. The apple, the banana. The apple. Saque la lengua. The. Ajá. ¿Sí? The apple. Muy bien. The. Very good. Excelente. Good job. Maybelline. The banana. The apple. Muy bien, Cecilia. The apple, the banana. Very good, excelente, good job. Paola? The apple, the banana. Very good. Elmer Antonio? The apple, the banana. Quiero ver que saque la lengua. Si no saca la lengua, no hay pronunciación. Tienen que sacar la lengua. Exagere ahorita. Después no la saca uno mucho, ya solo saca así, the apple, the banana, the apple, the banana. Pero ahorita tiene que exagerar eso, the apple, the banana. Yes. The apple, the banana. Muy bien, excelente, good job, excelente, buen trabajo. Iván. Good. The apple, the banana. Okay, Reina. The apple, the banana. Very good, excelente. Juan Antonio. The apple, the banana. Very good. Alicia Ortiz. The apple, the banana. Very good. No le está costando a usted. Very good. Excelente. Good job. Cindia se me fue. Guillermo Fao se me fue. ¿Quién más? ¿Alguien que tenga la cámara prendida que no le haya preguntado? Todos le pregunté. Ok. Otra palabra que tengo aquí es, alguien dijo good night. Sí. Good night.
y tenemos good evening. Yeah. Ok, hay dos expresiones, las dos son saludos, pero una es despedida y otra es saludo de llegada. Yeah. Por ejemplo, cuando yo digo good night, eso estoy, es, me estoy despidiendo ya. ¿Sí? Entonces, si acaba de entrar a la clase y dice good night, le voy a decir, ¿por qué se va ya? Acaba de llegar, ¿sí? Porque el good night es despedida. Cuando usted va al cuarto y le da buenas noches a sus hijos, le dice good night kiss, le da un beso de buenas noches, ese es good night kiss, ¿ya? Pero cuando usted llega a una residencia o algún lugar en la noche, usted dice good evening, good evening. Y tenga cuidado en la pronunciación de evening, porque muchas personas lo dicen good evening. Yes, y good evening no existe. Es el good evening. Eve, así, eve y el ning. Evening, evening, no evening. Yes, tenga cuidado en ese, en esa pronunciación. Entonces, good night es de despedida, en good evening es de llegada. En la noche, cuando terminemos la clase, todos van a decir good night teacher, and tomorrow, cuando empecemos la clase, dice, good evening, teacher, good evening, acuérdense, ¿ok? Good night, despedida, and good evening es de llegada. Y es, lo tengo aquí. Otra cosa es los pronouns. Los pronouns, ¿quién sabe qué es un pronoun? ¿Alguien? ¿Alguien que me diga qué es un pronoun? ¿Tienen más o menos una idea? No, es el que sustituye el nombre. ¿Pronombres? ¿Sí? ¿O nombres? Nombres, sí, es cosas, animales, lugares. Eso se llama pronoun. Entonces, por ejemplo, si es el pronoun, es lo que sustituye un nombre. Dígame si esto está correcto. She wears green dress. Okay, ¿está esto correcto? Yes. Sí, está correcto. Yes. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que está correcto eso. ¿Sí? Yes. Verb to be. Yes. Okay, sí, Alicia es enojada y dice, yes, teacher, ¿qué le pasa? Okay, no. Ahora le voy a hacer una pregunta, Alicia. ¿De quién estoy hablando ahí? Por ejemplo, Claudia, Jessica, puede ser cualquier otro. Entonces pero no está es correcto. Ella. Entonces no está correcto. ¿Qué? Ella. Ajá. ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella entonces? No estamos haciendo. Me dijeron que los pronombres eran los que reemplazaban al nombre. ¿Y qué nombre está reemplazando? Ajá. Her wears. ¿Perdón? Her. ¿No? Her is. Ok, entonces, si yo escribo una oración así, gramaticalmente está correcta. Okay. ¿Sí? Sí. Pero ¿a quién está haciendo referencia she? Tercera persona. A tercera persona, pero ¿quién es esa tercera persona? Una mujer. Claudia. Her. Pero ¿quién es? No sabemos quién es. Ahora, vea. Sandra is wearing a green dress. She looks beautiful. Yes? She's falta entonces she's wear. Okay, entonces Sandra is wearing a green dress. She looks beautiful. Ahora, este she, ¿quién es she? Sandra. Sandra. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Hoy sí, hoy sí, porque el pronombre está haciendo referencia a Sandra, pero en este caso aquí arriba no está haciendo referencia a nadie.
Entonces yo escribo she wears a green dress y de aquí me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a nadie. Y en inglés siempre nos referimos a alguien. Los pronombres son los que reemplazan o hacen referencia al nombre. Acuérdese de eso. Entonces siempre cuando entendemos eso podemos entender el pronombre it, porque a veces no entendemos de qué está haciendo referencia it, porque no buscamos a quién está reemplazando ese pronombre. Acuérdense, los pronombres, pronouns, son los que hacen referencia a algo, ¿ya? ¿Ok? Esos son los pronouns, ¿sí? ¿Ok? Entonces, un pronoun es lo que hace referencia a un noun, ¿sí? Noun. ¿Estamos bien ahí? Yeah. Ok, acuérdense, el pronoun. Ahora, unas oraciones, en las oraciones tenemos diferentes tiempos de oraciones. Lo que vamos a ver ahora es el simple present. El simple present, ¿ya? Yeah? O present simple. Simple present, ¿ya? Yeah? Es el simple present. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Para escribir oraciones en simple present, nosotros, we need to know about pronouns. Yes, pronouns, porque eso es lo que vamos a usar. Y necesitamos, entonces, la estructura del simple present lleva un subject. Subject. Yeah, subject plus verb. Verb. Plus. Complement, yes, ajá, plus complement, ¿ya? Eso es lo que necesitamos aprender, y eso lo necesitamos aprender de memoria, ¿sí? Subject plus verb plus complement, es la estructura del simple present. Ahora, en el simple present tenemos tres representaciones de simple present. Tenemos affirmative sentences, tenemos negative sentences y tenemos question sentences, ¿ya? Yeah. Tenemos affirmative, negative y questions. En las questions, esa es la que le ponemos nosotros, las interrogative, ¿verdad? La question mark. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, si yo digo, I work, yes, I work for INSAFORP, yeah. Esa sería la positiva, yes, affirmative, I work for INSAFORP. ¿Dónde está allí, Claudia? Where is the subject? Who is the subject? I'm sorry. Perdón. No, that's okay. I'm sorry, Clau. I'll say it. Sandra, who is the subject? I is the subject. In this case, yes. It's me, right? I is the subject. And where is the verb, Erika? And the verb is work. The verb is work, yes. And the complement, Carlos? INSAFORP. Yeah, for INSAFORP. That would be the complement. Okay, ahora vamos a hacer la negativa. La negativa, lo que hacemos es, le ponemos nosotros la palabra not. Yes. O don't. I don't work for INSAFORP. I don't work for INSAFORP. Yes. El negativo lo hacemos poniéndole el auxiliar don't. Yes. Poniendo el auxiliar don't. Y el verbo escribimos siempre lo mismo. I don't work for INSAFORP. Yeah. Ahora vamos a hacer la question. Cuando hacemos la question, acuérdense que esa es la estructura de las oraciones.
La estructura sería subject, el don't, el auxiliar don't, el verbo y el complement. ¿Sí? Esa es para la negativa. Entonces vamos a poner aquí subject, yeah, plus don't, yeah, or doesn't. En caso de que sea tercera persona, plus complement. Verb, plus complement. Plus complement, ok. Ok, ahora venimos en la question. En la question, ¿cómo podemos? Ponemos el auxiliar verb, ponemos el subject, for insubstantive. Yes. Y ponemos la question mark. So the question or the interrogative sería, do I work for Insaforp? Yes. Do I work for Insaforp? ¿Y cuál sería la estructura basada en eso? La estructura sería el auxiliary verb plus qué? Subject, very good. Subject plus plus complement. No. Verb. Plus verb. Plus verb. Plus complement. 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 Acuérdense, no complement. 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 Plus complement. Yes. Y esas son las tres estructuras de el simple present. Si se fijan, tenemos el affirmative, el negative y la question. Tenemos esa, affirmative. Yeah. Tenemos la negative, la estructura, ¿verdad? Negative. Yeah. Y tenemos la question. Ok, esas son las tres que tenemos, tres estructuras. The subject plus verb plus complement. Subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. Y auxiliary verb plus subject plus verb plus complement. Entonces vamos a hacer una en la tercera persona para que la tengamos, porque mañana me van a traer ustedes tres oraciones, yeah. Una afirmativa con negativa y question. Cada oración va a tener tres formas, afirmativa, negativa y question. Entonces, si estoy probando, la tercera persona sería Catherine sería works. Yeah? Works. ¿Por qué lleva works? ¿Por qué le pongo la S al verbo? Porque es tercera persona. En la tercera persona siempre le pongo la S al verbo, a menos que sea un verbo irregular verb. Entonces se escribe diferente, pero en este, cuando es regular verb, entonces lo escribimos con la S. Works for in support. Ok, ahora vamos a hacer la negativa. ¿Cómo hacemos la negativa? ¿Alguien que me ayude? Le diríamos Doesn't work for auxiliar. El auxiliar, yes. Por el auxiliar. El auxiliary verb está auxiliando al verbo. Entonces, esto se llama, se dice así. El verbo va en su forma base. Base form. El verbo se escribe en la base form cuando usamos el auxiliar. Yeah. Work for in support.
Yes. Ahora vamos a hacer la última, que es la question. ¿Cómo hacemos la question? Does Catherine work for Instaform? ¿Y ahí terminamos? No. No, yes. ¿Qué falta? El signo. El question mark. El signo se llama question mark. Vamos a poner aquí question mark. Yeah. A question mark. Así se llama el signo. Yes. Question mark. Ok, entonces vamos a ver. Erika. Léame las tres formas de la oración en simple present. Con Catherine, ¿verdad? Catherine works for Instaform. Catherine doesn't work for Instaform. Yes. Does Catherine work for Instaform? Esa sería la question, ¿verdad? Very good. Okay. ¿Alguna pregunta de cómo trabaja el simple present? ¿No? Ok, vamos a ver algunas de las spelling rules entonces del simple present. Acuérdense, estas son las formas de las tres formas del simple present. Las spelling rules es, por ejemplo, cómo usamos nosotros las reglas en el caso de que sea tercera persona. En el caso de que el verbo sea, vamos a ver, Claudia, dance to cumbia. Claudia dance to cumbia. En este caso, el verbo termina en E, ¿sí? En E. Entonces, cuando los verbos terminan en E, nosotros lo que hacemos es, le agregamos ¿qué? Le agregamos S. Entonces, aquí diría Claudia dances to cumbia. Si decimos Catherine cook dinner for us. Hey, thank you, Catherine, for us. Yeah. Catherine cook dinner for us. ¿Qué lo tenemos que le tenemos que poner al verbo ahí? Yes, ¿verdad? Catherine cooks dinner for us. Very good. Y si le ponemos Carlos, sleep early every day. Day, yeah. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta ahí? Es. ¿La es a dónde? Sleeps, ¿verdad? Sleeps. Entonces ahí tiene que irse como sleeps every day. Ok, entonces vamos a ver un voluntario que me lea ahí esa. Juan Antonio, please. Ok. Claudia dance to cumbia. Dances to cumbia. Catherine cooks dinner for us. Carlos sleeps early every day. Yeah, early every day. Very good. Si se fija, donde dijimos Catherine cooks dinner for us, no dijimos us, ¿verdad? Catherine cooks dinner for us. Very good. Excelente. Good job. Very good. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No?
Muy bien. Ok, entonces vamos a hasta aquí vamos a llegar, pero antes de eso vamos a pasar lista. Y mañana me traen tres oraciones. Las tres oraciones, cada una va a tener su affirmative, negative y question, ¿sí? Y que incluya terceras personas, no solo primeras personas, ¿ok? Que incluya tercera persona para que así usted pueda practicar lo que queremos que practique, ¿verdad? Las terceras personas. Acuérdense, tres, ahí va a aplicar usted la estructura de cada oración que escribió usted, la estructura de afirmativa, la estructura structure de negative sentences. Acuérdense que el auxiliar va en medio del verbo y el pronombre, ¿sí? Esa sería el structure, ¿verdad? Para cada una de las oraciones que dejamos ahorita. Vamos a ver, just a second. So, Adelia Marina. I'm here. Thank you. Carlos Alfredo. Present. Thank you. Carlos Giovanni. Carlos Giovanni, ¿no está ahí? No, ¿verdad? No, teacher. Okay. He's my co-worker. Sí, no llegó. Cecilia Margarita León. Present. Thank you. Cindy Judith. Cindy. Present. Okay. Present. Ok. Clarisa Maribel. No llegó. Claudia María González. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo López. Present. Thank you. Elmer Antonio Miranda Correas. Present, teacher. Thank you, sir. Erika Joana Aquino. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Guillermo. No está ahí. Ok. Iván Del Cid Tobar Ayala. Present, teacher. Thank you. Jonathan Altrubal. No. Ok. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina Galdames. Present. Thank you. María Alicia Ortiz Pineda. Present. Thank you. Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes. Present, teacher. Thank you. Reina Estela. Present, teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Entonces solo se queda Adelia María Galdames, ¿ok? Los demás, I see you tomorrow. Have a good night. And please do your homework, ¿ok? Bye. Good night, teacher. Have a good night. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Okay, Adelia, how are you? Fine. ¿Cómo se sintió en la clase? Bien, un poco difficult. A little bit difficult. Sí, okay. Es que me cuesta, ¿cómo se llama? Como armar las oraciones para preguntar algo, como la lógica de cómo hablar. Uh-huh. Sí, sí, y estamos comenzando por lo más fácil ahorita. Y ya comenzamos en la estructura de esas oraciones. Eso le va a ayudar bastante si usted las practica. Después las va a escuchar en todas partes esas estructuras. Va a decir, oh my God, ya entiendo más, ya puedo hablar más, ya se me entiende o ya entiendo a alguien. Porque esa estructura la va a ir asimilando su cerebro. Y de eso se trata. Las vocales, es bien importante que practiquen las vocales, los nombres y los sonidos de las vocales, para que cuando usted escuche pueda entender también, porque si el sonido lo tiene bien plasmado en su mente, va a ver que se va a hacer más fácil entender a las otras personas. Eso sí lo aseguro yo.
escucha, aprovechando que me dejó por acá, dice que yo hablaba con la señorita cuando uno se inscribe el curso. Y dice de que yo tengo un pequeño problema de que no llego puntual a las 8 a la casa. Puede ser que a veces como 8:15, 8:20, ella me decía que me ponga como oyente y usted está sabedor que yo vengo manejando. Uh-huh. Sí, sí está bien. Uh-huh. Sí. Póngase como oyente, porque la cosa es que su asistencia, o sea, se ve a qué hora se conectó y a qué hora se desconectó. En el caso de suyo, si usted se conecta a las 8:15, esos 15 minutos ya no los va a poder recobrar. Pero si usted se conecta a las 8 y se pone de oyente, desde ahí le empieza a correr su tiempo. Así es que no veo el problema. Lo que sí le aconsejo es que vea el video del siguiente día. El video, porque como todo se graba, ¿verdad? Entonces, ajá, vea el video para que así no se vaya atrasando, porque 15 minutos es bastante. Ve que aprendemos, vemos bastante material en 15 minutos, hacemos prácticas y cada vez que les doy algo, les hago la práctica para que ustedes vayan sintiendo cómo se la articulación, cómo tengo que hacer la boca, cómo tengo que sonar, cómo tienen que sonar las letras, las palabras y cómo tiene que ser la fluidez en cada lectura. Entonces, todo eso, si usted no lo va asimilando, al final del módulo va a estar en desventaja con otros, ¿ya? Entonces, le aconsejo de que, sí, vea los videos, no hay problema. Si usted viene 15 minutos, se le dificulta eso, vea los videos, póngase en oyente y vea los videos. Eso le va a ayudar bastante a usted. Excelente. Ok. Entonces, creo yo que espero que aprenda mucho, Adelia. Es mi interés de que aprenda mucho y que esté feliz con el curso. Y si tiene alguna pregunta, no tema, levante la mano y nosotros paramos la clase y contestamos cualquier pregunta. No le vamos a decir, ven, a la otra semana le contestamos, ok, a la otra semana. No, sino que en ese momento es que usted necesita la respuesta. Se la vamos a dar en ese momento para que su aprendizaje sea óptimo, ¿ya? Porque creo que usted llega cansada del trabajo, ¿verdad? Sí, bastante. Entonces, imagínese, y si no se le contestan las preguntas o usted no queda satisfecha con la información que se le da, no va a ser justo, ¿verdad? ¿No? Y no queremos que se sienta así. What's your name? My name is Antonio. Antonio. Yes. Vidal Antonio, V-I-D-A-L, Antonio, yeah. Nice to meet you. Nice meeting you, okay? Entonces, thank you, Adela, for your time, and I see you tomorrow. Have a good night, okay? Good night, teacher. Okay, bye-bye. Bye-bye.